down area. Yeah, but usually on the third down. Faltan 4 minutos 20 a 6. Ya quiere la bola de Lincoln. Miguelito, da un chancecito, déjame coger la muchacha. Mira, ahí está el sol. Ahí está el sol. No tanto más para lento. México, puedo coger este touchdown. ¿A cuánto estamos? ¿Vale? ¿A cuánto estamos? Si para entrar. Nada, pero para entrar. ¿Tú tenías esta cinta en blanco? Sí, está en blanco. Oh. Gordon tiene la bola, está aproximadamente 5 yardas del gol. En busca de aguantar que Gordon aumente su anotación, un pase a running back y es dos puntos más. Queremos informarle que el ganador de este partido irá a las semifinales de Wechet. Ya acabó ya. Porque tú tienes...
botón. Sí, ahora está grabando. Ya está terminando esto. ¿Cuánto faltan? 16 segundos. ¿Qué tal la cocina? La pizarra, ubícala primero antes de... Ya la busqué, nos faltan 16 segundos para terminar, así que yo no creo que ya da tiempo para que hagan nada. ¿Qué hace falta ahí? Frank, Jack, everybody played the ball. Bounce, Dante, Jose, Skelzin, Eric, Juan. Give it up to everybody. One more comment. What do you think of your opposition? Great. Get out of there. It was the best game. Quarterback, Milan. The best quarterback ever. You had to get a whole team across. The whole team. Rock is in the house. We just represented Gordon. G-High, Game Green. Open the door. Nos vemos entonces. ¿Está bien? ¿Cómo está el primo? Mamá. ¿Cómo está mamá? No, no, mamá. No, no se sienta mal que usted pase. Usted pase en el otro sábado y no se apure. No se apure, todavía le dan dos más. Lo que pasa es que el tipo le dijo que no invitara a ningún hombre buen mozo. Y está fuera de bueno. ¿Verdad que sí? No, usted. Yo no. ¡Au! Es verdad. Gracias, doña, por la... No te sientas mal. No, pero tú ves esa cosa, vete a ver para que se... ¿Todavía está la cinta tuya? Ya, a ver. Ay, ya, pero cómo se parece, muchacha. ¿Qué fue? ¿Quién? Ven acá. Ella está tratando de quitarle la lágrima.
Gracias.
solamente. ¿Qué pensas con hoy? Esta noche, próximo al año nuevo, le deseo que vaya en paz el año viejo y que nos demos buenas alturas, así mismo que esperemos el año que viene. ¡Ay, mi amor! ¡Alegre! ¡Alegre! Y que le traiga mucha felicidad, paz y amor a todos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno de sus familias, para que tenga un próspero futuro. Yo lo pido que cierre los ojos, porque yo no puedo hacerlo así. Okay. Señor, bendice esta gran familia que tiene muchas damas. Bendice esta comida que hay, que está aquí en tu mesa. Bendícenos todos nosotros que somos siervos tuyos. Danos paz, tranquilidad, mucho amor, un poco de dinero. Y que este año que venga sea para todos nosotros un año mejor. Y que todos nuestros deseos se lo cumplan. Amén. Dios nos bendiga a todos. Thank you.
Thank you.
cantar que está loca. ¿Cuál es el problema, doña? Yo digo, oye, dale un lugar el otro. Y con esto te puedes... Hola, el nosotros no tenía eso. No, no lo tiene. Había otra de esas chiquitas que se movía el... La del cuchillo tiene. Había... El del cuchillo creo que es... Oye, pero la verdad es que el alcance... Yo nada más coge un pedacito del cuerpo, la mitad. Pero si tú estás en un sitio bien lejos, que tú quieras de allá, ¿lo ves? Sí. ¿Lo tiene ahí? Dime algo para Halloween. Ah, deciré. No, I'm going to want to help for that for you too. Oh, you don't want to? No, no, no compré nada. I'm not a chester. Pero tú decís que tú tienes que tener 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 que t
Jennifer, dime algo para Halloween. Dime algo. ¿Qué te hiciste para Halloween en tu escuela? ¿Y no te disfrazaron? ¿De qué te disfrazaste? ¿Lo mismo? Está bien. ¿Y tú vas a decirle qué hiciste en la escuela? Nada. ¿Para Halloween? Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Así no hace nada. Vamos a hacer mejor que 93. No, sola, sola. Ingrid, yo no... Pero que si yo no me hago para... No, 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 ¿Cómo le fue? Sí, ¿cómo pasó la noche, tío? No, no la noche no. El día. Con una sábana, sí. Mi almohada. Y con una sábana, la mitad, mira. Y usted está allá en su camita, con una cama. Y aquí no estoy yo aquí. No, no. Mira, así ahí yo me alopaba. Juanita, pídale de pasar a la Juanita, que Juanita no se testimonio. Ya va ahí. Y sin cosas, Anthony, no, de la cama.
no vas a hoy. Porque eso no es nada. Anso a mí, espera, te lo estoy diciendo algo. Ya pueden hacer la segunda etapa. Yo no dormí, yo dormí más de 2 horas. Es un sacrificio que tenía que hacer. Ajá. Eso es lo que yo quiero. ¿A dónde va a ir a su domingo? ¿Ustedes no comieron aguacate, no? Entonces, no. Está bueno. Entonces lo tienen interno porque están hablando de cuando van a infectar. Él está bien, está hablando bien. Yo quiero el testimonio del señor Durán. Leo llamó a Cheto Cordo, que no le dijo que no es algo grave, es algo muy delicado. Dijo que el riñón que comió. Porque le estaba comiendo el riñón, la bacteria. ¿Pero cómo esa bacteria tan rápido? ¿Cuándo él se comió la cuestión? No sabemos que fue ayer, ella iba a volver hoy. Le dijo a Leo que mejor que la llamaran a ella. Salud. Porque la comunicación con la clínica está muy difícil. Diferente cava, porque hay diferentes niveles de ganado. ¿Cómo es? No, no, sí, que se entretuvieran entre lo que son un abandonino y esa cosa. Exacto, los chavos se levantan. Es que la mujer, ¿verdad? Que si después una cosa. Tiene que estar levantando mucho la nalga. Ey, ¿usted no sabe la nueva? Sí. Ey, tenía mucho tiempo antes de ir. ¿A qué? ¿A ti? ¿A mí? Sí. Oh. Estoy pagando ahí. ¿La nalga? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, 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 Padre,
Thank you.
Why you gotta do that? Déjame enseñarle la alcaldía a Luis para que Luis vea que aquí hacemos. ¿Sabes tú dile algo ahí? Nada, están viendo que Luis está haciendo desde aquí. Dile ahí a los amigos tuyos donde van a dar la tape. Ay. Enseñándole a Luis aquí. 11, 1994. Una nevada que tenemos aquí. En la ciudad de Nueva York, no en la ciudad, esto no es la ciudad, esto es los rascacielos de Nueva York. Ellos tuvieron aquí. Pero tenemos aquí a Fausto aquí, que está parecido, con la palita ahí. Oiga, Fausto, allá en Santo Domingo usted no hacía eso, ¿verdad que no? Nunca lo hizo. Y yo tampoco. Aquí tenemos a papá. Va a coger un receso, deja la máquina ahí trabajando. No. Le damos una tomadita aquí al van. ¿Estás seguro? ¿Dice que está grabando la cosa? Bueno, yo lo que veo aquí, todo aquí. Mira a ver si está grabando, ¿no? Manténla, pero manténla bien. Yo le tengo el botón adentro. ¿Está grabando, no? Sammy, date un traguito, güey, mena. Mira allí. ¿Está grabando, no? Sí, está grabando. Entonces. Si tú quieres irte allá a la calle, Fausto, allá a la avenida, para que complete el tiempo, pues imagínate. Yeah. Okay. Marino, mira, por favor no la tire a la calle, solamente ahí a la orilla. ¿Ok? Claro. Si la tiro en la calle, pasa la máquina, Sammy. ¿Y qué máquina tú piensas que vas a dar por aquí? Pues a la larga hay que hacer algo. Está bien, me voy a mantener aquí cerca entonces. Porque soy amigo mío, porque
que echado en la zona donde se prohíbe. Hello. Estaba grabando, ¿sí? Estaba nevada, estaba saliendo la nieve, tú. ¿Y tu madre? Allá abajo, ¿tú? ¿Tú viniste a jugar a los muchachos, pues? Sí, no, no es que iban a jugar, ¿qué fue, pues? Ajá, pero eso todavía no está lista. ¿Saben? Yo creo que aquí adelante. Tú vas a... Cristina, avanza. Está bien, bye bye. Ajá, grabando, pues. Aquí estamos en el 30 de Locust Hill. La nieve todavía está cayendo. Hay un carro tratando de subir. Tiene mucho tiempo tratando de subir, todavía no ha podido. Y se ve Ofrosina con Sheila. Y Chrissy también está aquí. Y Chrissy se cayó. Sheila está llorando. Sheila está llorando más. Cristi, ¿qué tú piensas de la nieve? Bien. ¿Piensas bien? ¿Tú fuiste a la escuela hoy? No. ¿Por qué no? Porque estaba nevando. Yo tampoco fui a la escuela hoy. ¿Tú sabes por qué? No. Porque estaba nevando. Tú te... Mírate. ¿Es verdad? Pero tú estás diciendo que yo digo. ¿Pero es verdad?